Había una vez un monasterio en el que la piedad había decaído. No es que los monjes fueran malos, pero sí que en la casa había una especie de gran aburrimiento, que los monjes no parecían felices. Nadie quería ni estimaba a nadie, y eso se notaba en la vida diaria como una capa espesa de mediocridad. Tanto que un día el padre prior fue a visitar a un famoso sabio con fama de santo, quien después de oírle y reflexionar le dijo: «La causa, hermano, es muy clara. En vuestro monasterio habéis cometido todos un gran pecado. Resulta que entre vosotros vive el Mesías, disfrazado, y ninguno de vosotros se ha dado cuenta». El buen prior regresó preocupadísimo a su monasterio, porque por un lado no podía dudar de la sabiduría de aquel santo, pero por otro no lograba imaginarse quién de entre sus compañeros podría ser ese Mesías disfrazado. ¿Acaso el maestro de coro? Imposible. Era un hombre bueno, pero era vanidoso, creído. ¿Sería el maestro de novicios? No. Era también un buen monje, pero era duro, irascible. Imposible que fuera el Mesías. ¿Y el hermano portero? ¿Y el cocinero? Repasó uno por uno la lista de sus monjes, y a todos les encontraba llenos de defectos. Claro que, se dijo a sí mismo, si el Mesías estaba disfrazado, podía estar disfrazado detrás de algunos defectos aparentes, pero ser por dentro el Mesías. Al llegar a su convento, comunicó a sus monjes el diagnóstico del santo, y todos sus compañeros se pusieron a pensar quién de ellos podía ser el Mesías disfrazado, y todos, más o menos, llegaron a las mismas conclusiones que su prior. Pero, por si acaso, comenzaron a tratar todos mejor a sus compañeros. ¡A todos! No sea que fueran a ofender al Mesías. Y comenzaron a ver que tenían más virtudes de las que ellos sospechaban. Y poco a poco, el convento fue llenándose de amor, porque cada uno trataba a su vecino como si su vecino fuese Dios mismo. Y todos empezaron a ser verdaderamente felices, amando y sintiéndose amados. Este cuento me recuerda a aquella frase de San Agustín: «Time oies un transeuntem». Temo que Jesús pase a mi lado sin que me dé cuenta. Este cuento es un buen recordatorio de que todos los hijos de Dios estamos llamados a ver a Cristo en nuestro prójimo, en todos los demás, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la calle, en la escuela, en el hospital, en todos los ambientes. Al igual que los monjes del cuento, cuando ponemos atención en los demás, es tan común que reparemos más en sus defectos que en sus cualidades. Pero si, como los monjes del cuento, nos animamos a buscar a Cristo presente en los demás, tarde o temprano comenzaremos a ver que en verdad todos tienen más virtudes que defectos. Y además, los trataremos bien, y en consecuencia, nos tratarán bien a nosotros. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.